usted atentamente, el jefe de economía del diario Clarín, Gustavo Bazán. Bueno, para hablar un poquitito de algo que está funcionando bien, que es la baja de la inflación, en principio, ¿no? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué dicen? Hola, gracias, Gustavo. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo está, Gustavo? Salud la barra. Salud la barra, eso. Sí, bueno, acá, como decía ahí, bueno, funcionando, qué sé yo, bueno, sí, por supuesto, es una desaceleración importante de la inflación, seguimos en un régimen de alta inflación, pero bueno, lo que hay que, si queremos resaltar como positivo, es que se mantenga la pendiente negativa en el IPC que va apareciendo mes a mes. Obvio que estamos en un, como decía recién, en niveles muy altos de inflación. El número que dio es escandaloso en cualquier otro país. Lo que pasa es que acá nos vamos acostumbrando. Pero bueno, lo importante es lo que se está, a mi juicio, haciendo para que ese número sea más bajo el mes que viene y que siga, ojalá, más bajo el siguiente y el siguiente. Eso es otro tema de conversación, ¿no? A ver en qué momento esta política económica y monetaria y fiscal encuentra resistencia en el nivel del IPC. Pero bueno, a diferencia de otros momentos, hay una decisión, parece hasta ahora, inconmovible, tanto del presidente de la Nación y con un apoyo justamente de Milei al ministro de Economía, total y absoluto, a mi juicio, para que esta política de ajuste fiscal se mantenga hasta lograr una inflación que por lo menos vaya en línea con la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial, que es del 2% mensual, ¿no? Ahí aparecerá después otra etapa y veremos cómo se desarrolla, pero me parece que la prioridad hoy es llegar a ese número, 2% mensual, que anualizado igual sigue siendo muy alto, por supuesto, pero bueno, llegar a ese número y después, bueno, hacer un upgrade del plan económico, si se quiere, para ver cómo se sigue en esta carrera, ¿no? Pero me parece que eso es lo importante a resaltar en este momento, me parece, muchachos. Hola, Gustavo. Mirá, yo te querría hacer una pregunta. Yo vengo de estar dando unas actividades académicas en Europa y realmente en España se hablaba de una inflación que este año podría andar en el 1 y pico%. Y estaban realmente horrorizados. Y cuando uno ve en lo que va de este año, yo le decía 65%, bueno, no entienden cómo se vive con esta inflación. Ya no con la de antes, sino incluso con la de ahora. No. Y que cuando la interanual es del 289. Más o menos, sí. Es tremendo. Ahora, lo que pasa es que, yo digo, voy a hacer una pregunta muy primitiva. A ver. Todos tenemos una economía doméstica, y bueno, entonces vos un día agarrás y decís, bueno, vamos a privarnos de tomar la merienda, para que nivelemos los gastos. Bueno, pero esto no alcanza, entonces vamos a usar el coche lo menos posible. Sí. No alcanza, vamos a sacar a los chicos del colegio privado a una escuela pública, no alcanza, vamos a usar, no vamos a hacer más arreglos, obra como la obra pública a nivel nacional. Ahora resulta que un día estás como con tu mujer y a la mañana cuando te levantás, tu mujer te dice, che, mirá, hay una gotera en el techo, se está viendo bajo el techo. Ah, que se ve abajo porque los números tienen que cerrar, no hay plata. Sí. Ahora, así, yo digo, si no hay, va a acompañar una política de inversión, de inversiones, de productividad, de generar un marco razonable, me parece que esto, primero que lo está pagando hoy por hoy, creo que lo está pagando mayoritariamente el sector pasivo, que es el que menos, digamos, el sector universitario lo tocan y tenemos un con justa razón o no justa razón, creo que el pasivo es pasivo. Salieron a la calle. Está bien, yo tengo varios puntos ahí. Tengo varios puntos. A ver, la cuestión era seguir como estábamos. Me parece que era inviable. Y en un punto,
en un punto yo creo que, a ver, llegar a alcanzar lo más rápido el objetivo puede ser, y es, de hecho, no puede ser, es, de hecho, doloroso en términos generales. El tema es que la Argentina también estaba en una situación particular, porque en cualquier otro país del mundo, más o menos normal, un déficit fiscal, si no quiere hacer sufrir a la sociedad como está sufriendo la sociedad argentina, bueno, financia ese déficit fiscal tomando deuda en los mercados a una tasa razonable y, bueno, suaviza el escenario de ajuste. Pasa que la Argentina tampoco tenía cómo financiarse, porque financiarse como lo estuvo haciendo el gobierno anterior con pesos a tasas exorbitantes también termina armando una bola de nieve impresionante. Si no tiene mercados que le presten, o le prestan a tasas muy altas, y dice, bueno, emito con el Banco Central, ya sabemos también lo que pasó. Me parece que la Argentina llegó a un callejón sin salida donde no quedaban muchas opciones para hacer, a mi juicio, correctamente, y por ahí evidentemente podemos tener alguna disidencia en esto, pero me parece que no había muchas opciones. Hay que recordar que si tenemos esta inflación del 65%, pese a que hubo, o mejor dicho, en un escenario donde se tuvo que devaluar fuertemente y se están haciendo una corrección de precios relativos también muy de forma violenta, si uno quiere, mirando solamente lo que están aumentando las tarifas de los servicios públicos. Pero bueno, era todo parte de lo mismo. Si no se ajustaban los servicios públicos, no se pueden bajar los subsidios, no se puede bajar el déficit fiscal. Me parece que era una encerrona muy, muy evidente, a mi juicio. Y lo que a mí sí me llama la atención, porque todos los argentinos, me parece que seamos conscientes o no, estamos formando parte de un experimento social, si se quiere, muy muy llamativo, que es justamente lo que está pasando. Un ajuste como hace mucho no se veía en la sociedad, y que el conjunto, por lo menos, de la gente lo esté más o menos aceptando, tolerando. Yo estoy con ustedes que el tema, el costo que están afrontando los jubilados es muy importante, pero que no sé si lo dije con ustedes en algún programa anterior, el ajuste de alguna manera es repartir dolor. Y lo ideal sería repartirlo de manera equitativa. A contraposición del tema jubilados, yo quiero decir dos cosas. Primero, según los últimos datos de pobreza e indigencia del INDEC, la parte de la sociedad de 65 años o más tiene un índice de pobreza, o sufre un índice de pobreza, del 15%. Los niños de 0 a 16 años, la pobreza es del 65%. ¿Por qué voy a esto? Porque entre las medidas, digamos, de paliativas que tomó este gobierno fue incrementar el gasto que va destinado justamente a los niños de 0 a 16 años, con el aumento muy fuerte de la tarjeta alimentar, con el aumento muy fuerte de la asignación universal por hijo. En esto de repartir dolor, bueno, el gobierno dijo, los jubilados van a sufrir un poco, o bastante, pero por lo menos voy a reforzar las partidas presupuestarias que apuntan a atenuar el impacto del ajuste en los niños de 0 a 16, donde se ven los mayores índices de pobreza. Yo ahí veo una elección dentro de esto que decimos cómo repartirlo, que me parece acertada. Eso quería decir en cuanto al tema jubilados, para contextualizar en qué dónde se está dando este ajuste, digamos. Por ahí golpea a los jubilados, pero bueno, es el sector de la sociedad que las estadísticas dicen que tiene un índice de pobreza mucho menor que el de los niños de 0 a 16 años. Así que bueno, eso quería mencionarlo porque a veces pasa de largo y es bueno mencionarlo para saber en qué contexto se están tomando estas decisiones tan dolorosas para, en promedio, la sociedad argentina. No, sí, en esto estoy totalmente de acuerdo. A ver, veníamos de estar en terapia intensiva, o sea, cuando salí de terapia intensiva. Al médico que atiende a un paciente en terapia intensiva no le quedan muchas opciones, me parece, ¿no? Claro, o sea, veníamos de estar en terapia intensiva.
A mí cuando me dicen, me preguntaban en algunos lugares, en algunas universidades de Europa, y usted cómo lo ve, mirá, la verdad que no lo vemos lo óptimo, pero estando en terapia, habiendo estado en terapia intensiva, habiendo estado al borde de la muerte, y te sacan de terapia intensiva y estás en terapia intermedia, y te dicen, no, pero mirá que, ojo que si por ahí podés volver a terapia, pará. Y, antes de volver al infierno que estuve, dejaba así, voy a seguir avanzando en esto. Y el dato que vos tiraste es muy útil y contextualiza bien el tema de los jubilados, ¿no? Exacto, ¿no? Y yo, a ver, sabiendo que está Osvaldo acá en línea, a quien saludo, por supuesto. Hola, Gustavo. No quiero meterme mucho en el tema de forma y contenido, DNU. Yo sé que Osvaldo tiene una posición muy firme al respecto. Y es totalmente atendible. No voy a entrar en esa discusión porque tampoco tengo mucho para decir. Simplemente, como Enrique mencionó el tema de inversiones, y se está poniendo sobre el tapete el capítulo de la ley bases referido a el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Yo creo que con ustedes también mencioné en algún momento que el ajuste o mega ajuste que se está haciendo en este momento es, si se quiere, el espejo del mega desajuste que teníamos en la economía. Creo que estamos de acuerdo en eso. Claro. Y lo segundo es esto, el régimen de inversiones, de alguna manera, es la contracara de 25 años consecutivos de ruptura de contratos. Eso claro. No se lo tengo que explicar a ustedes, que son especialistas. Entonces, una hiperinseguridad jurídica, yo creo que hay que hacer el espejo para volver a traer inversiones externas es dar ventajas que pueden a priori pueden sonar excesivas. O por mucho largo tiempo, pero bueno, ¿de qué otra manera podemos decirle a un inversor extranjero que conoce nuestro track record de que venga a invertir acá? Me parece que es una alternativa, puede sonar excesiva los beneficios que se dan, pero si queremos recrear la inversión, que es fundamental, a su vez para recrear el crecimiento y a su vez para generar puestos de trabajo de calidad, como todos queremos, me parece que era una alternativa donde no había, era una opción donde no había muchas alternativas. No sé si están de acuerdo o no con lo que digo. Sé que por ahí a muchos les suena, no, pero los proveedores internos, no, pero las pymes. Pero bueno, la otra es probar sin inversiones externas a ver qué pasa, ¿no? No, en mi caso en particular... todo lo que sea favorecer la inversión y me parece positivo, y como decís, no estamos en condiciones nosotros de pedirles que vengan si no les ofrecemos un marco de seguridad especial, ¿no? Hasta se podría decir de ciertos privilegios y se podría usar la palabra sin ningún problema. Ya que vos mencionaste lo del DNU, mi única observación sería que para que esa seguridad jurídica sea realmente tal y sea más permanente y consolidada en el tiempo, hay que hacer todo esto por ley. Es verdad. El tema, y estoy totalmente de acuerdo con vos, Osvaldo, la pregunta es esta. En 5 meses este gobierno no pudo tener una sola ley. Vamos a ver qué pasa con la ley bases y cómo sale. Si se apostaba a ir ley por ley, por distintos temas, ¿qué hubiera pasado en el Parlamento? Yo creo que, mira, mi opinión, no sé, es una conjetura. Sí, claro, por supuesto. Si este gobierno, que es minoritario en el gobierno, hubiera tenido una posición, no de confrontación, sino amigable, con los bloques no kirchneristas, con los demás, que tenían un programa similar, en definitiva. Es verdad. Sí, yo creo que hubiera conseguido muchas leyes, y más rápido, es verdad. Mi impresión, es posible. Si no me equivoque. Sí, no, es muy atendible lo que estás diciendo, y de hecho algunos decían, mirá, eso que dice en el capítulo 2 o 3 del DNU, transformarlo en un proyecto de ley y sale como chicle. Claro. Sí, bueno, es verdad, es un gobierno raro, convengamos, y con una aproximación al diálogo también rara, qué sé yo, no sé, pero bueno, es lo que mira, sacó. Gustavo, mira, el paradigma de eso, ¿sabes qué es? La ley laboral. A ver. Si la ley laboral está todo el mundo de acuerdo que había que sacar las multas famosas,
que había que llegar a un tema que no fueran expoliatorias, la misma Corte Suprema habló de anatocismo, intereses sobre intereses, o sea que eso estaba para salir perfectamente. Lo que pasa es que, viste, cuando vos vas con la tosudez de que es todo o nada, y ahí se complica la historia. Yo estoy lo que vos dijiste, mirá, todo lo que vos dijiste lo suscribo. Y todo lo que hizo Osvaldo también. Porque nosotros hemos hablado, discutido con Osvaldo, yo he discutido con Osvaldo. Bueno, Osvaldo, pero ¿qué querés? Si la sacaba por ley, si iba todo por leyes, seguramente le iban a negociar. Y bueno, pero la democracia es gris, no es así, no es épica, no es que... Del oficialismo, pero, que ellos dicen, bueno, si no sale ahora, sale en el 2025, qué sé yo. Por más que le vaya muy bien al oficialismo en el 25, tampoco va a tener ni primera minoría en diputados y mucho menos, menos en el Senado. Esto va a ser una situación más... más grave, entre comillas, de la que enfrentó Macri, que nunca pudo tener mayorías en ninguna de las dos cámaras cuatro años de mandato. Yo creo que terminan negociando, en forma medio clandestina, porque no quieren aparecer como que están negociando, porque en el discurso es la casta, y eso me parece que ese discurso es el más fuerte de ellos. La gente votó el antisistema más que la escuela austríaca. Entonces tienen que mantener esa retórica. Sí, y además, igual yo creo que, no sé si lo dije también con ustedes, tal vez que me estoy repitiendo mucho, pero me parece que... El público se renueva, como dice Mirta. Es así. Pero bueno, me parece que la baja de la inflación va a ser lo que le va a aumentar su gobernabilidad, si se quiere, o el índice de gobernabilidad del gobierno, y a partir de ahí que se le hagan un poco más fáciles las negociaciones que vengan de aquí en adelante. Me parece que más que números de diputados, lo que va a acercar a los pocos consensos que se puedan alcanzar va a ser esto, que la inflación siga bajando y que el gobierno sienta que tiene un poquito más de poder para afrontar las discusiones. La baja de la inflación históricamente ha demostrado que le da a los gobiernos de mayor capital político. Acordate lo que fue el Plan Austral, que aunque fue breve en definitiva, pero le permitió ganar las elecciones en el 85, las legislativas, y después lo que fue el Plan de Convertibilidad, donde Menem parecía en un momento muy malo y terminó. En seis meses dio vuelta, porque en abril, cuando arrancó la convertibilidad, que no, estábamos al borde de otra hiper, y en octubre ganó tranquilo. Obviamente que una vez que baja la inflación y ojalá se logre mantener en niveles bajos y que siga bajando, las demandas de la sociedad van a ser otras, o por el empleo, o por el mejor empleo, después, o por la recuperación del salario, ¿no es cierto? Pero bueno, nos toca en este mayo del 2024, nos toca esto. Muchachos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el corte, Horacio. Vamos a hacer el corte. Ay, no, metí. Gracias y celebro. Muy bueno, Gustavo. La verdad es que la coincidencia ha sido absoluta con lo que decías vos y con lo que decía Osvaldo, por supuesto. Pero lo que fue un dato muy, muy, me parece contundente, es el tema de la pobreza de los sectores de los jubilados, con todo el dolor. Ese dato sale cada seis meses en el informe de pobreza e indigencia del INDEC. Salió el 30 de marzo, va a salir el 30 de septiembre, y es una constante. Lo que pasa que, los medios a veces hacen el camino fácil de decir los jubilados. Pero si uno quiere hablar de, como dijo en su momento la ex vicepresidenta, la generación diezmada, está ahí a la vista. Los chicos de 0 a 16 años con serios problemas de alimentación, de salud, laborales, de entorno socioeconómico. Ahí está el problema grave de la Argentina. Y que caen siendo los soldaditos del Paco para poder alimentarse. O lo que sea, o una persona que va a tener menos posibilidades para estudiar, para formarse y para conseguir trabajos bien remunerados. Eso es estadísticamente
así, y por eso yo quiero poner hincapié en eso, que por lo menos se aumentaron las partidas para financiar tanto la tarjeta alimentar como la AUH. Pero bueno, a veces tiene más prensa la fórmula de ajuste de los jubilados o los movileros que andan diciendo en los medios hoy los jubilados. No, obviamente que no voy a negar que los jubilados perdieron muchísimo poder adquisitivo, pero a la hora de elegir, bueno, yo prefiero priorizar qué está pasando con los chicos y los adolescentes de esta sociedad. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Y vamos al corte comercial.